Hola, bienvenidos a este módulo 3, hardware, video 4, donde estamos por hablar de impresoras, periféricos de salida, que sirven para mostrar lo que el computador procesó por escrito. Es decir, lo va a mostrar de manera escrita todo lo que hemos trabajado con nuestro computador, y para eso vamos a hablar de impresoras, clasificarlas, ver sus características principales y a qué se aplican. En principio, las impresoras tienen una distinción entre aquellas que son para utilizar en papel o en superficies planas, aquellas que sirven para hacer cortes o trabajos especiales, y aquellas que se denominan volumétricas o 3D, tres dimensiones. Dentro de las primeras impresoras de papel, las viejas de margarita o de línea, que son demasiadas antiguas para mencionarlas, ni hablemos más, y las matriciales o de impacto, si bien son antiguas, tienen muchísimos años, están todavía en utilización por las ventajas que en su momento, ahora en breves instantes, te voy a contar. Otras son las de chorro de tinta o inyección de tinta, que seguramente las conocés porque son las más utilizadas. Las impresoras láser, también las de LED, que son parecidas a las láser, menos difundidas, pero más en el ámbito de empresas. Las impresoras térmicas y las impresoras de cera. ¿Vamos a analizar cada una de estas impresoras? Bueno, las matriciales o de impacto, que se llaman de impacto porque funcionan como una vieja máquina de escribir, donde había una aguja que golpeaba sobre una cinta entintada y esa cinta entintada imprimía en el papel, ¿sí? Este impacto me da varias ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? Las ventajas fundamentalmente están dadas porque el impacto me permite sacar en copia carbónica, por ejemplo. O sea, si yo coloco tres o cuatro papeles con carbónico, lo puedo hacer. Si no uso carbónico, papel químico también. Esas copias se van a hacer de una sola vez. Y eso me permite, por cuestiones legales, prácticas, de velocidad, poder trabajar con copias carbónicas. Otra ventaja es una ventaja legal. La ventaja legal es que en muchos casos, es fácil de falsificar. El caso del láser o chorro de tinta, que pueden fraguar o con químicos sacar la tinta. En cambio, cuando hay un impacto, es más difícil de borrar. Entonces, esto lo hace que las impresoras de impacto sean seguras para la impresión de cheques u otros documentos. Y en algunas provincias los escribanos estarían obligados, en algunos casos, a utilizar este tipo de impresoras. Y finalmente hay una cuestión de costos también. Al ser una impresora que funciona con cinta, no tiene ni tinta, ni tóner, ni tecnologías complicadas, es económica en su utilización, y en muchos casos está expuesta a la suciedad o a condiciones muy extremas y funciona igual. En cuanto a características, por su tamaño vienen las más angostas, que son de 40 columnas, tipo ticket, para sacar en el caso de comanderas en un restaurante, o sacar el ticket fiscal en un supermercado. Las que utilizan la hoja de papel más común, la hoja que ustedes están habituados y conocen, y las que utilizan el papel más ancho, o A3, o que se habla también de 132 columnas, que funcionan para planillas u otro tipo de salida. Las matriciales tienen otra característica y es que trabajan con papel continuo, es decir, que se pone un rollo de papel y puede estar trabajando con ese tipo de papel. Pasamos a las impresoras siguientes, las de chorro de tinta. Estas son más habituales, es más. Claro que las hayas tenido en tu casa, las hayas podido utilizar en distintas tareas y tienen varias características que las hacen muy útiles. Una de ellas es que tienen buena calidad a bajo costo. Es decir, que puedo sacar
una buena impresión con una calidad fotográfica o casi fotográfica y con una impresión bastante rápida porque no es no depende de una impresora muy tecnológica, que sea una impresora rápida y con bajo costo o no de tinta según el tipo de impresora del que estemos hablando, como vamos a ver al charlar de insumos. Lo que tenemos que medir en esta impresora es cuál es la necesidad que tenemos. Si nosotros queremos imprimir fotografías porque nos gusta la fotografía y vamos a exponer, vamos a necesitar una impresora de altísima calidad. Si la vamos a usar solamente para trabajos de la universidad y imprimir en la mayoría de los casos apuntes o borradores, podemos usar una de menor calidad. También tiene que ver con la velocidad con que quiere los trabajos. Puede ser que trabaje en 3 páginas por minuto, lo cual es lentísimo, o que trabaje en 60 páginas por minuto, que es una página por segundo, es rapidísimo, imposible. Yo diría que no hay impresora de chorro de tinta que trabaje a esa velocidad, pero hasta 30, 40 páginas por minuto puede haber. También puede haber solamente de negro o negro y color. El costo de los insumos tiene que ver con que sea con cartucho, qué tipo de cartucho, si es de mucha capacidad o de poca capacidad, o en el caso de las impresoras más nuevas que trabajan con tinta a granel o tinta continua. Estas son muy económicas y muy convenientes, pero hay que usarlas mucho. Esa es la otra contra que pueden llegar a tener. En cuanto a la conectividad, hoy casi todas estas impresoras son USB, que es la conectividad más común, aunque hay muchas que pueden ser inalámbricas, sea a través de Wi-Fi o Bluetooth. El caso del Bluetooth hay que tenerla más cerca, el caso de Wi-Fi funciona igual que un teléfono o cualquier otro dispositivo Wi-Fi. Y es importante otro tema que tiene que ver con la vida útil. Alguna de estas impresoras está pensada para usarse poco, es decir, que está pensada para una cantidad de trabajo que no excede a lo mejor las 50, 60 hojas mensuales. En cuyo caso, ¿puedo hacer 1000? Sí, puedo hacer 1000. Pero si hago 1000 hojas en un mes, estuve agotando su vida útil, porque se va a romper la impresora, porque es como si la hubiera usado 2 años completa. Esa es la cuestión en impresoras chorro de tinta. ¿Qué pasamos a las impresoras láser? La láser es una impresora de más envergadura para empresas. Es una impresora que utiliza como insumo el tóner. Tiene la característica de trabajar con más cantidad, más velocidad. Puede trabajar desde 10 páginas por minuto hasta 60 o más páginas por minuto. Y normalmente es monocromo, negra. Aunque puede ser color, en el caso de las impresoras láser color, son impresoras que tienen un costo bastante elevado. La conectividad de estas impresoras también es del mismo tipo que las impresoras que hablábamos antes, pero se le agrega una nueva modalidad, que es la impresora JetDirect o impresora de red, que la vas a ver muy habitualmente en los bancos o empresas, donde una impresora le sirve a una cantidad de personas que imprimen directamente en ese servidor de red. Esta capacidad de impresión es porque se trata de impresoras de mucha mayor capacidad, mayor costo y mayores prestaciones. En cuanto a la categoría siguiente, son impresoras térmicas. Las impresoras térmicas son de bajo rendimiento, impresoras muy chiquitas. Estás muy acostumbrado a verlas cuando firmás el ticket de una tarjeta de crédito. Son las impresoras que utilizan para la impresión de este tipo de comprobante, para el POS, que se llama, sea POSNET o la POS, para emisión de tickets, para el caso de las comandas, para tareas sencillas. La problemática que tienen es que el papel es más complicado, más caro, pero la impresión prácticamente no tiene costo de otro insumo. El problema es la poca durabilidad que puede tener el papel una vez impreso, así que tiene que ser para tareas sencillas o que requieran de mucho cuidado. También la ventaja es que son impresoras económicas y normalmente integradas a otros dispositivos.
Finalmente, en esta clasificación que hice están las impresoras de cera. La impresora de cera es una impresora que se utiliza por fusión de calor de una tinta especial que se llama cera, es muy parecida a la cera de las velas, en distintos colores, y es utilizada con papeles normalmente especiales o algún tipo de soporte especial para situaciones muy específicas. Uno de los casos que la emplea es la fotografía, alta calidad de imagen, muy buena calidad y que puede exponerse al agua. Pero también para el caso, por ejemplo, de una etiqueta que tiene que ser puesta al aire libre. Yo necesito etiquetas que van a estar expuestas al clima. Entonces, una etiqueta impresa en cera soporta la humedad, soporta el calor, soporta el sol directo, soporta un montón de ventajas. Por ejemplo, para poner en los bienes de uso, identificarlos para el balance, para los inventarios, para algún tipo de etiquetas que necesite. Tienen un costo, pero bueno, cuando se utiliza este tipo de impresora y producto es porque ese costo está justificado. Vamos ahora a las características que hacen a las impresoras. Las características tienen que ver con el tamaño, que ya estuvimos hablando de cada una, pero es lo que pido que sepan de las distintas impresoras. Tamaño, cómo se conectan, el tema de los colores, insumos que utilizan, la calidad con la que pueden trabajar, velocidad y a qué se aplican cada una de estas impresoras. En cuanto al tamaño, yo creo que hay cuatro tamaños fundamentalmente. Las más pequeñas, que son tipo tiquetera, la que trabaja con el papel A4, tamaño de papel A4, el que estás acostumbrado a ver. Tamaño de papel A3 o doble A4, tengo que alejar más, ¿sí? Si nosotros comparamos, es exactamente el doble, ¿sí? Este es el papel A3 y este es el papel A4. ¿Sí? Si el A4, el A3 lo doblo a la mitad, voy a tener A4. Y las impresoras que se llaman de gran formato o plotter, que sirven para realizar, por ejemplo, grandes láminas, formatos de 1 metro de ancho, 1 metro y medio, 2 metros de ancho, por 3, 4, 5, 6 metros de largo. Esto se utiliza mucho en cartelería, se utiliza en ploteos para pegar, en grandes afiches. Ese tipo de trabajo es el habitual para estas impresoras que trabajan normalmente por chorro de tinta. Se llaman plotter, ¿sí? Otra característica tenía que ver con la conectividad. La conectividad, yo te decía, era cómo se conecta la impresora a través de un cable con la computadora. Habíamos hablado que actualmente se utilizan mayormente los cables USB, que es un cable que tiene la conexión típica de USB de un lado y del otro lado una conexión cuadradita, que es la conexión que tiene la impresora. Antes se utilizaban formato paralelo, que era este más ancho, o serie. ¿Podés encontrar alguna? Sí, podés encontrar impresoras viejas que trabajan con este tipo de formato de conectividad. El problema lo voy a tener que tengo que buscar cómo enchufarlo en la computadora. Este enchufe que voy a tener en la computadora puede ser a través de un adaptador que lleva el USB a serie o USB a paralelo. ¿Cuesta conseguirlo? Cuesta conseguirlo. Y el formato jetted que hablaba, que se usa mucho en las impresoras láser, puede ser usado en realidad en cualquier impresora, que es como que pongo a disposición de una red de muchas computadoras una única impresora. Mantengo las inalámbricas, que pueden ser Wi-Fi, todo un ambiente de trabajo, o Bluetooth, que tengo que estar mucho más cerca. Otra característica tiene que ver con el color de la impresión. El color puede ser monocromo, un único color, característico de las láser, aunque hay también impresoras color
en láser. Puede haber alguna impresora de tinta monocroma, puede haber impresoras de cera monocromo, puede haber impresoras térmicas que trabajan con, las impresoras térmicas son monocromas. Las impresoras color se distinguen, que pueden trabajar con 4 colores o con 6 colores, o puede haber con más colores en caso de impresoras de alta capacidad fotográfica, que tienen alta calidad de impresión fotográfica. También puede ser que haya impresoras que tienen la capacidad de sublimación, que es otro tipo de tinta, que es la que se utiliza para las remeras, para imprimir en remeras, en gorras, en una taza, en otro tipo de productos. ¿Sí? Son las mismas impresoras, lo que varía es la tinta. Los insumos de impresión pueden ser los cartuchos, en los casos de las impresoras de chorro de tinta, que también puede ser de tinta continua, ¿sí? Y en este caso habrá que ver cuál es la capacidad que tiene esos cartuchos, cuál es la durabilidad, si esos cartuchos son de Epson, tienen una característica, si son de HP tienen otra, si son de Lexmark tienen otra, pueden ser más caros, menos caros. Esas cuestiones son importantes, porque van a depender de que después la impresora pueda ser utilizada a costos razonables. Las tintas continuas pueden trabajar con tanques que pueden tener 4 o 6 colores habitualmente, aunque puede ser con más colores. La láser trabaja con otro insumo que es el tóner. La calidad de una impresora está medida en puntos por pulgada. DPI, por la abreviatura en inglés, dot per inch. Cuando hablábamos de las matriciales, las viejas, decíamos que tenían 9 agujas o 24 agujas las de alta calidad. Hoy hablamos de puntos por pulgada. Una impresora que tiene buena calidad anda en 100 a 200 puntos por pulgada. 300 puntos por pulgada es excelente calidad. 75 es baja calidad. ¿Sí? Ahí hay algunas muestras de cómo se vería esa impresión. ¿Qué pasa con la velocidad? La velocidad tiene que ver con cuántas hojas puede hacer en un tiempo determinado. En el caso de las matriciales, se hablaba de caracteres por segundo, lo cual era una velocidad que yo tenía que saber cuánto era lo que me decían que tenía para decir esta impresora es más rápida que esta otra. Pero vamos a lo que más nos interesa hoy, y es páginas por minuto, que es la medición con que yo trabajo en las impresoras actuales, sea láser, chorro de tinta, en cualquiera hablamos de impresión en páginas por minuto. Una chorro de tinta, ¿cuánto puede imprimir? 3, 4 páginas por minuto a 10, 12, 15, depende de la impresora. Las de color, una página en color puede tardar más tiempo. Una láser normalmente es más rápida, bastante más rápida que una impresora de chorro de tinta. ¿Sí? Vamos a la función que tiene una impresora. Imprimir, sí, ya sé, pero podemos tener otras funciones. Por eso salen unas impresoras que se llaman multifunción. La impresora multifunción es esta impresora en la cual yo, por ejemplo, puedo sacar una fotografía y fotocopiarla. En realidad yo lo que estoy haciendo es escaneando esa fotografía, mandándola a un archivo, que después en algún momento les voy a explicar en otro videito cómo mando una foto a un archivo, pero pasando esa fotografía a otra hoja de papel. ¿Sí? Genero un archivo, escaneo esa fotografía o texto o lo que escribí o lo que quiera. ¿Sí? También esto que estoy grabando en un archivo me puede servir para mandarlo en un mail. O me puede servir para mandarlo en un fax, que es una forma específica, automática, de mandar archivos y generar del otro lado la impresión. ¿Sí? Esto es ser multifunción. Me sirve de impresora, pero también me sirve
para escanear, también me sirve para fotocopiar e imprimir y hace todo en un solo equipamiento. ¿Hay otras funcionales, digamos, que son para funciones específicas? Sí, hay impresoras que sirven para imprimir etiquetas y que tienen la ventaja de ser una impresora de etiquetas. Sirve trabajar con papel que es de tipo continuo, tienen más especificidad, trabajan con tintas por ahí especiales, con tintas magnéticas en algunos casos, hay de todo tipo y depende de la necesidad que tenga, son muy utilizadas dentro del ámbito que tenemos que trabajar los profesionales de ciencias económicas. Hay otras impresoras que se llaman de corte o cúter y sirven para cortar superficies o grabar superficies. Ustedes vieron que hay pequeñas imágenes que están cortadas, grabadas, pirograbadas, o cuando le dieron una medallita que tenía una fotografía grabada. Bueno, todo ese tipo de trabajo se hace con esta impresora, que trabaja con un láser que se gradúa a distintas temperaturas, depende del material con el que esté trabajando, y son capaces de cortar una madera o pirograbarla o hacer determinados trabajos tallados sobre esa madera o sobre una superficie más dura, un metal. Antes, alguien tenía que estar pirograbando y por poco esculpiéndolo. Hoy no es necesario. Una impresora de cúter puede dar solución a ese tipo de problemas. Finalmente entramos en impresoras 3D o volumétricas. Son impresoras que tuvieron su auge en los últimos años y realmente han tenido muchísima aplicación. ¿Para qué? Para todo tipo de trabajo, desde construcción de maquetas, reemplazo de repuestos, hacer partes que se utilizan en medicina. Prácticamente son muy utilizadas, muy demandadas y los costos han bajado. Hoy una impresora de este tipo puede costar desde $300, unos 20 mil pesos en adelante. Y puede haber más baratas también. Y hay, si buscan en el Mercado Libre, periféricos de 3D desde 5 mil, 6 mil pesos. Con lo cual hay solución a muchos problemas que antes no teníamos ni la menor idea cómo encararlos. ¿Qué vimos de impresoras hasta ahora? Porque un poco estamos llegando a un final de este tema. Vimos la clasificación, papel dentro de papel, ta, 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 ta. Vimos las de corte, vimos las 3D. Y en características, lo que me interesaría que ustedes conozcan. ¿Cómo se caracterizan de acuerdo al tamaño, a la conectividad, a los colores, a los insumos, a la calidad, a la velocidad, a qué se aplican? Esos son los conceptos que yo quiero que reafirmen de impresoras. Porque el otro tema que tenemos que ver es controladores fiscales. ¿Es una impresora el controlador fiscal? Sí, pero tiene una dedicación especial y que tiene mucha, mucha aplicación en el caso de las ciencias económicas. Porque se utiliza específicamente para el área impositiva. Por eso necesito que vean de controladores fiscales de qué se trata, cómo funcionan. Son exigidos por la legislación fiscal vigente hoy. Imprimen los comprobantes de venta, lo que hace un comerciante cuando le vende a un consumidor final. Aunque puede haber consumidores no finales que ustedes van a saber más adelante que son los que tienen una factura A. Y en este sentido, podemos encontrarnos registradoras fiscales que no necesitan de un programa ni de una PC e impresoras fiscales que sí utilizan computadora y utilizan un software específico. Veamos esa diferencia entre lo que es una registradora fiscal y una impresora fiscal. Cuando nosotros hablamos de una registradora fiscal, hablamos de un controlador que normalmente está en un solo equipamiento, en un solo dispositivo, con todos los elementos. Tienen lo que se llaman los PLU. ¿Saben qué es PLU? PLU son los códigos que hay en un supermercado. Cada uno de los códigos de artículo,
es el PLU. Y todos los códigos esos de artículos, que a veces son departamentos, me permiten registrar a quién le estoy vendiendo, cómo le estoy vendiendo y sacar un ticket. Es una forma más económica de hacerlo porque con este solo aparato compro y cumplo con la ley. ¿Sí? No necesito otro elemento más. En cambio, cuando yo tengo que trabajar con un impresor fiscal, ya la cuestión cambia. ¿Por qué cambia? Porque el impresor fiscal, la controladora tipo impresora fiscal, es una impresora, como las que estuvimos viendo y trabajando, pero tiene una característica especial. Y esa característica es que va a ser la utilizada por la AFIP para la impresión de tickets. ¿Qué característica especial la hace? ¿La pongo como una impresora común? No, porque tanto el registrador, controlador fiscal, como el registrador impresora, el controlador impresora fiscal, tienen una memoria adentro que guarda todo lo que hizo el comerciante. En el caso de la impresora fiscal, yo necesito que funcione con un software específico. Necesito que esté con una computadora y un programa de gestión. Eso es lo que la impresora fiscal exige. ¿Sí? Esta es la distinción que usamos. ¿Y para qué se utilizan los controladores fiscales? Como les decía, para que el fisco pueda controlarlo, pueda venir, verificar en esa memoria fiscal cuáles fueron las ventas que hizo, los tickets que emitió el comerciante. Esto es lo que vamos a reafirmar en los trabajos prácticos. Vamos a dar por terminando el módulo y les voy a tipo de pantallazo, los recuerdo. Hablamos de impresoras y hablamos de controladores fiscales. Y dentro de eso vimos los distintos tipos, características y para qué sirven de cada uno. Todo esto lo podemos recordar a través de las diapositivas, lo podemos ver a través de los cuestionarios o a través de los trabajos prácticos. ¿Sí? Nos vemos en un próximo video donde les voy a explicar cómo una imagen se transforma en un archivo. Cosa de magia. ¿Sí? Nos vemos en el próximo video.